llama orquesta típica porque en una época cuando se viajó al exterior, las orquestas viajaron al exterior, precisamente la orquesta de Canaro, no se les permitía trabajar si no tenían una identificación, porque tenía que haber músicos locales y músicos extranjeros. Entonces, para que se identificara como orquesta típica, ellos trabajaban vestidos de gaucho, ¿no? Con vestimenta de gaucho, entonces era una orquesta típica argentina. Las orquestas típicas, que en esa época tenían una gran fama y una gran aceptación del público, tenían mucho que ver con los bailarines, con el baile. En la década del 40 aparecen las grandes orquestas de 10, 12 músicos. Antes eran dúos, tríos. La orquesta típica está constituida por 4 bandoneones, 4 violines, piano y contrabajo, agregando un violonchelo y una viola. En el caso de, en esa época se agregaban para algunas grabaciones. Después ya quedaron constituidas las orquestas típicas con esa formación. En principio tenés el piano y el contrabajo que van juntos haciendo la base rítmica. La marcación, digamos, tanto en los violines como en los bandoneones, muy característica, es un sonido muy seco, cortado a lo mejor. Hay más arrastre o menos arrastre, seco. Tenés solis de cuerda, donde las cuerdas toman la melodía y los bandoneones acompañan junto con la base rítmica, o viceversa. Lo que pasa con los temas en la década del 40 en general es que ya muchos de los temas que fueron éxito en la década del 40 ya se habían compuesto mucho antes y los había hecho Gardel en su momento, la mayoría, y habían sido compuestos anteriormente. Y en esa época cada orquesta hacía una versión de ese tema y lo hacía sonar a su estilo, al estilo de Izarli, al estilo de Pugliese, al estilo de Troilo, al estilo de Gobbi, al estilo de Fresedo. Cada orquesta le daba su impronta a temas que ya fueron compuestos. No es que fue una década que se caracterizó esencialmente por las composiciones. Si bien, obviamente, que hubo un montón de compositores y letristas importantísimos en la década de 40, tal vez uno de los más importantes como compositor fue Aníbal Troilo, o bueno, tantos otros, ¿no? Pugliese mismo. Y las letras, también de la mano de Homero Manzi, de la mano de Cadícamo, de la mano de Disépolo, hay siempre en un gran porcentaje de las letras un andar melancólico, ¿no? Pero a su vez también hay muchas otras letras que no. No es que el tango es solamente sufrido, no. Creo que en el tango hay un montón de letras que hablan de cosas divertidas e interesantes también. Me arrastraré por mil senderos y seguirás viviendo en mí.